Muy buenas a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros y continuar en esta serie Cómo ser según la palabra del Señor. Hoy tenemos un nuevo tema que además queremos compartir con ustedes a través de la vida de uno de nuestros invitados en esta serie. Y este invitado nos acompaña hoy para estar conversando y hablando acerca de cómo ser sacerdotes en casa según la palabra de Dios. Este es el tema que hoy vamos a tener en nuestra serie y el tema lo abordaremos a través de tres preguntas. Estas tres preguntas que iremos desarrollando para que usted que nos acompaña pueda percibir este mensaje de una manera más directa de una manera en la que la respuesta a su vida le alcance por lo que la palabra de Dios ya nos ha regalado para aprender a ejercer sacerdocio en casa. Y por eso es que eh, quiero compartirles que estas tres preguntas son, ¿qué significa ser un sacerdote en casa? ¿En qué momento la autoridad de nuestro sacerdocio es efectivo? Y finalmente... ¿Se puede disfrutar de un derecho sin antes cumplir con el deber? Bueno, para darle respuestas a estas tres preguntas, hoy hemos invitado a Ricardo Rodríguez. Ricardo es eh, actualmente feligres de la Iglesia del Centro Coronado. Él es esposo, es padre, y también eh, es quien apoya en el servicio de la reunión especializada de caballeros, entre algunas otras responsabilidades y apoyos que ha decidido eh, tener en nuestra iglesia del y Coronado. Así que, Ricardo, si nos concedes un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy. Buenas tardes, buenas tardes, eh, líder. Buenas tardes a usted que, que se conectó a esta transmisión, que está viendo este video. Buenas tardes a usted que fue inquietado por el Espíritu de Dios para aprender más de él, porque... Eh, evidentemente la única razón por la cual estamos ustedes y yo y la líder acá es porque el espíritu nos ha movido a ello es porque dios quiere hacernos llegar su palabra porque su amor es tan grande que él mismo sabe que nosotros no podemos hacer nada sin su guía así que si usted fue inquietado si usted fue llamado por esa voz que, que susurra ahí en el silencio en, en lo quedito de, de, de la tempestad inclusive este bienvenido y espero que de verdad esta palabra que Dios trae para nosotros sea tanto de bendición para ustedes como lo ha sido también para nuestras vidas. Muchas gracias Ricardo por ese saludo. Y siendo así, vamos entonces a dar inicio con nuestro tema. Recuerden, hoy estamos aprendiendo cómo ser sacerdotes en casa según la palabra de Dios. La primera pregunta para esta tarde es, ¿qué significa ser un sacerdote en casa? Entonces vamos a ver a través de esta pregunta eh, cómo la palabra de dios nos enseña gracias ricardo bueno cómo ser un sacerdote en nuestra propia casa para para tratar el tema del sacerdocio vamos a vamos a devolvernos un poco en el tiempo bastante bastante en el tiempo y vamos a, a estudiar una de las de las de las magníficas historias que nos ha regalado las escrituras y que se parece un poco a lo que ha sucedido o a lo que estaba sucediendo en nuestros tiempos. Vamos a hablar específicamente de Noé, de todo lo que ocurrió en torno a, a la vida de Noé, y vamos a hacer un poco el paralelismo de lo que está pasando en su casa, en mi casa y en el mundo entero, según lo que hemos estado viendo, sobre todo con el tema este de, de la pandemia del coronavirus. Eh, nada más para situarnos un poco y antes de responder la pregunta, acordémonos que. Eh, en tiempos de Noé había una pandemia muy seria, muy fuerte en la tierra, que era eh, la violencia, el pecado, el, la separación de Dios. Dice la misma escritura que las personas se habían separado de Dios, que la gente ya no quería nada que ver con Él, que eran muy violentas, que seguían sus propios deseos, que realmente había una corrupción tan grande en la tierra que, que era casi imposible para la santidad de Dios poder volverlos a ver. Y, y, dar, y tener tolerancia con, con tanto de, desorden. Entonces, eh, sobrevino una limpieza, sobrevino un diluvio que lo que hizo fue eso, fue lavar la tierra, fue limpiar el pecado, fue quitar todo aquello que nos apartaba de él. Para eso, entonces, eh, Dios escogió una, una familia eh, bajo ciertas características que ya las vamos a ver, y esta familia se vio obligada a verse recluida en un arca, en un espacio cerrado. Una familia, un núcleo, un, las personas que, que compartían, las personas que habían sido unidas a través de ese lazo que Dios bendijo. Y en medio de este aislamiento social, en medio de esta situación que estaban viviendo, ellos encontraron el camino hacia la salvación, hacia un camino renovado, hacia un nuevo amanecer que pronto, a través de sus ojos y con el esfuerzo y, y la fe en Dios, iban a poder de disfrutar. Entonces, eh, no sé ustedes, pero a mí realmente se me parecen mucho, muchísimo a lo que está pasando en medio de nosotros. Ustedes y yo estamos recluidos en nuestras casas, eh, en la medida de lo posible, si acaso tendremos que salir o hacer compras, pero eh, fuimos obligados a estar acá. Y ya que estamos acá, entonces debemos buscar qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que, lo que realmente debe suceder en nuestras vidas. Y para eso, varón, le quiero hablar a usted directamente. Eh, fuimos llamados a ser sacerdotes en nuestra casa aquellos hogares que no tienen a, a, por una u otra razón a un varón bueno pues entonces la autoridad habrá sido delegada sobre la jefa de familia y para todos nosotros dios nos puso la bendición de poder ser el sacerdote en medio de nosotros Tuvimos que salir de las iglesias donde por lo general nosotros eh, le dábamos la responsabilidad al líder de, de esa iglesia para nuestra formación y ahora tenemos que estar en nuestras casas y ser nosotros, ahora sí, quienes asumamos ese liderazgo que nunca debimos faltar. Pero ¿qué significa llevar ese, llevar ese liderazgo? ¿Qué tenemos nosotros que desarrollar en nuestras vidas para, para ser entonces adecuados sacerdotes? Y ahí entonces, tomando en cuenta, les decía, la historia de Noé, vamos a ver. Tres características básicas que nosotros debemos desarrollar. Número uno, tenemos que ser ejemplo. Ejemplo para todos los que nos rodean, ejemplo para nuestra pareja, ejemplo para nuestros hijos, ejemplo para nuestros nietos, para todos los que están viviendo con nosotros y conforman ese núcleo familiar. Debemos ser ejemplo. Dice la misma palabra en esta historia, en Génesis eh, 6, perdón, en el verso 9, que eh, todas las generaciones, que perdón que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, dice por ahí. No quiere decir con esto que Noé nunca pecó, por supuesto que él tuvo sus debilidades, inclusive más adelante se habla un poco de los pecados de Noé. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que ahí mismo claro lo dice, que con Dios siempre caminó Noé, que pese a su humanidad, que pese a sus debilidades, Noé buscó siempre ser agradable a Dios. Que su pensamiento, sus palabras, sus acciones fueran agradables porque iban conforme a la voluntad de, de lo que él le pedía. Entonces, primera característica que nosotros busquemos es ser siempre ejemplo para los que nos rodean. De hecho, les cuento una cosa: siempre vamos a ser un ejemplo, siempre. La pregunta es: ¿qué clase de ejemplo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un ejemplo que realmente valga la pena seguir porque tenemos nuestro compro corazón comprometido con Dios? ¿O vamos a hacer ese ejemplo que nos va a apartar y que va a alejar a los nuestros del camino? Eso es una responsabilidad muy grande, si me preguntan. Característica número dos, ser fiel a Dios sin importar la circunstancia. Como les decía antes, y ahí mismo en el verso 11 del de, de capítulo 6 de Génesis lo dice, la tierra se, había sido corrompida, la tierra estaba llena de violencia. Esto quiere decir que todos alrededor habían decidido apartarse de Dios, esa era la moda. Nosotros hasta hace un año hablábamos de temas y de situaciones un poco, ah, un poco escabrosas, la gente rehuía a poder comentar eso y cada vez que mencionábamos a Dios todo el mundo decía, ah, ya salió el pandereta, no, ya estamos hablando de, de cosas retrógradas, no, es que eso se quedó en el tiempo de las cavernas y nadie podía hablar nada de Dios porque inmediatamente eh, ya era... Eh, ya era como criticado, era como, como de una vez etiquetado como una persona retrógrada. Y sin embargo, hoy en día, yo he escuchado y he visto muchas personas hablando de Dios y de la situación que pasa, y eso trae alivio a las personas, y eso ahora nuevamente es aceptado. La moda en algún momento fue apartarnos de Dios y hacer lo que nos diera la gana, lo que nuestro corazón mandaba. Ahora todo es relativo, entonces realmente, si está bien para mí, pues tiene que estar bien. Pero no he se vio comprometido con Dios en no llevar esa moda, en no atender ese llamado de la sociedad, sino en buscar la vida y vivir la vida que Dios había escogido para él. Entonces, ser fiel a Dios sin importar las circunstancias es la segunda característica que nos hace a nosotros adecuados sacerdotes. Y por último, por último, eh, una característica importante y de la cual estamos adoleciendo muchísimo hoy en día. Ser diligente y obediente a la voz de Dios. Vean que eh, Dios le dio una serie de, de instrucciones a Noé de lo que tenía que hacer. Construir el arca no era algo sencillo. Noé, de hecho, era agricultor, él no era ni siquiera carpintero y tuvo que hacer un arca con unas medidas, con unas dimensiones, con unas una este, serie de especificaciones que Dios le había dado. Y le había dicho cómo tenía que hacerla, cómo tenía que, que brindarla para que no se metiera la humedad, cómo tenía que hacer toda esa arca completa, que eh, viendo un poco las escrituras nos damos cuenta que era una arca nada pequeña, era bien grande. Y Noé no dijo, bueno, sí, de aquí a que pase un año, cuando tenga ganas, yo me voy a poner a hacerla. No, inmediatamente él fue dirigente e hizo la arca según las especificaciones de Dios él de una vez puso manos a la obra. Y aunque la Biblia no lo dice y algunas historias paralelas lo cuentan, pues decía que mucha gente se burlaba de él y de, que, y de que, que para qué está haciendo un arca si aquí más bien no llueve, no estamos ni siquiera cerca de un río, que usted que está construyendo, que si se volvió loco, inclusive puede ser que muchos de, de los miembros de su hogar también eh, lo retaran o le dijeran a él cosas con respecto a esto. Y sin embargo, nada de eso hizo que... Eh, la obediencia de Noé se apartara, sino que él se mantuvo fiel, se mantuvo directo a hacerle caso a Dios. Y ahí mismo dice, y Noé hizo todo conforme Dios le mandó. Quiere decir que debemos recordar siempre que la voz de Dios, que el llamado de Dios, que la instrucción de Dios está por encima de nuestro propio pensamiento. Eso es una muestra de humildad el reconocer que Dios es el que tiene la razón, que Él es realmente el que sabe lo que nosotros necesitamos hacer. Eso, a pesar de lo que usted y yo podamos pensar, a pesar de lo que las muchas teorías que han circulado por ahí nos puedan decir, a pesar de que nos parezca que inclusive es algo pues ilógico, es algo innecesario, pero si Dios lo pide es porque Él está midiendo nuestra obediencia. Entonces, para resumir, eh, ser un modelo. Mantenernos siempre fiel a Dios sin importar las circunstancias. Y tercero, ser diligente y obediente al llamado de Dios. Esas son las tres características que nosotros buscamos o debemos desarrollar para ser adecuados sacerdotes en nuestro hogar. Excelente. Y a través de este ejemplo de Noé, que estamos desarrollando eh, el cómo aprender, según la palabra del Señor, a ser sacerdotes, pues nos instruye aún mucho mejor. Dice la segunda pregunta, Ricardo, para seguir sobre el tema, ¿en qué momento la autoridad del sacerdocio es efectiva? Autoridad, primero hay que entender bien este tema. Muchos de nosotros hemos pensado durante mucho tiempo que tener la autoridad es sentarnos y dar instrucciones y simplemente decir, haga esto, haga lo otro, venga por aquí, venga por allá, y estar como, como subidos en ese trono, ¿verdad? Dando nada más indicaciones pero no hay nada no hay nada más errado que pensar en eso ser autoridad quiere decir ser líder quiere decir marcar el camino quiere decir dejar la huella quiere decir abrir trecha donde donde sea necesario hacer y en este sentido y en este ejemplo cuando nosotros asumimos esa autoridad nosotros debemos también tener cuidado en que para poder ser autoridad en nuestros hogares, nosotros tenemos que reconocer siempre que nuestra autoridad es Dios, que Dios es el que debe guiar nuestros pasos. Entonces, en esa línea, nosotros debemos buscar siempre hacer cuatro cosas que nos ayuden a poder tener una autoridad efectiva. La primera, reconocer que nuestra necesidad de Dios es tal que nosotros debemos ser siempre los primeros en buscar de Él. Cuando sucede algo, cuando hay un problema, cuando hay una situación, incluso en tiempos de tranquilidad, somos los llamados a ser los primeros en doblar rodillas. Y esto, varón, si usted me está escuchando, y esto sí es específico para los varones, le digo: nosotros nos hemos acostumbrado mucho a que sean las mujeres las que oren, a que sean las mujeres las que estén ahí metidas en el templo y clamando a Dios y pidiéndole a Dios. Pero usted y yo somos los primeros llamados en hacer eso. Esa responsabilidad no debemos delegárselas a ellas. Somos nosotros los que debemos luchar, somos nosotros los que debemos librar esa batalla doblando rodillas. Evidentemente, si somos los primeros, no somos los únicos. Así que qué mejor que hacerlo en, en familia, qué mejor que acompañar donde no, acompañarnos perdón, de nuestra esposa y nuestros hijos. Pero entonces, reconocer que necesitamos necesitamos nosotros ser quienes muestren a cada uno de los miembros de nuestro hogar cuál debe ser nuestro comportamiento. Noé pasó por algo similar. Noé fue el que se encargó de, de elaborar el arca, el que se encargó de hacer todos los preparativos que Dios le había enviado. Y en las mismas escrituras... Eh, Dios le dice, yo voy a establecer mi pacto contigo y a través de ese pacto vas a entrar al arca, pero no solo vos, sino que vas a, van a entrar tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, toda su familia, incluso todas las bestias del campo y las aves que él tenía destinado a salvar van a entrar contigo. Y al puro final le dice, entra tú y toda tu casa al arca. ¿Por qué? Porque siempre reconoció que Él era el que debía ir primero, el que Él era el que debía ir haciendo ese camino, marcando esa trecha. Así que, primer cosa que nosotros debemos hacer para que nuestro sacerdocio sea efectivo, ser siempre los primeros en buscar a Dios. No esperemos que las situaciones se pongan eh, críticas. Seamos nosotros aquellos que ante cualquier situación en el día a día, convirtámoslo en nuestra mejor práctica, en el día a día busquemos siempre a Dios. Número dos dejar que Dios actúe en medio de nosotros, sobre todo que Él tome ese control. Resulta que eh, Noé tenía una, una empresa que hacer, ¿cuál era? Construir un arca, pero después esa arca debía ser llena de eh, de una de unos animales, eh, debían subir de dos en dos algunas especies, otras eran eh, muchas más, eh, debían escoger macho y hambre y todo lo demás. Yo no vi en ninguna parte de la escritura y en ninguna parte de la historia lo dice, que Noé y sus hijos anduvieran persiguiendo las gallinas y los elefantes y los rinocerontes y todas las bestias que tenían que subir. Esa no era una función de Noé, la función de Noé era construir el arca. ¿Quién se iba a encargar de agarrar que todos los animales vinieran y subieran al arca? Ese era Dios. Así pasa en nuestras vidas. Muchas veces usted y yo nos ocupamos de cosas que no nos corresponden y nos volvemos locos y nos desenfocamos de cuál es la misión que Dios nos pidió. A usted y a mí nos pidió que hiciéramos algo y eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás está en control de Dios. ¿Por qué es que no todo lo pone Dios en nuestras manos? Para que no nos olvidemos nunca que realmente todo lo que sucede sigue estando en control de Dios. Muchas veces usted y yo caemos, muchas veces usted y yo tenemos dificultades. ¿Para qué sirven esas dificultades? Para recordarnos que no somos nada sin Dios. Así que no tratemos de abarcar más, hagamos lo que Dios nos pide y dejemos que sea Él el que actúe y llevémosle esa certeza a los que viven con nosotros. Ese sería el tercer punto, ayudarle a entender a los nuestros que deben vivir confiando en Dios, en que Él es el que tiene el control, en que Él es el que va a manejar las situaciones, en que de Él proviene aún nuestro sustento. ¿Cuántas personas en estos momentos se han quedado sin trabajo? ¿Cuántos han tenido una disminución en sus ingresos? Y aún así no les ha hecho falta posiblemente eh, alimento, no les ha hecho falta eh, un techo, no les ha hecho falta salud. Y ahí están, y están cuidados y están protegidos. Dios mismo nos lo ha dicho muchas veces, Él cuida de nosotros él cuida siempre de nosotros durante casi, bueno, un poco más de un año la familia no estuvieron recluidos en esa en esa en esa arca y en ningún lugar decía que iban a llevar así como alimentos como para todo el año, pero sí llevaban lo suficiente de acuerdo a lo que Dios les había pedido y ellos tenían la confianza de que ese sustento, de que esa bendición que Dios les había reparado iba a servir para durante el tiempo que durara esa reclusión ellos iban a poder tener lo suficiente, que no iban a tener que comerse unos a otros, sino que iban a poder comer ellos, eh, bueno, él, sus hijos, su esposa y hasta los animales que llevaban y que iba a alcanzar suficiente para que aún para después de que pasara la, la tormenta, después de que pasara el diluvio, iban a tener que trabajar la tierra, iban a tener que ararla, que sembrar, y hasta mucho tiempo después iban a poder cosechar de lo que habían sembrado. Quiere decir que toda esa bendición de Dios los iba a acompañar hasta el momento en que ya pudieran de nuevo volver a hacer producir la tierra. Esa confianza en Dios en medio de la situación, en medio de la dificultad, debe ser siempre. Nuestro, nuestro mayor estandarte, aquello que nosotros llevemos a desarrollar en medio de los nuestros. Y por último, saber actuar en el momento preciso. Dios llamó a, a Noé y le dijo, debes construir esta arca, debes hacer esto, eh, tenés que trabajar aquí. En algún momento le dijo, bueno, ya ahora sí, es hora de que salgas del arca, ya es hora de que vayas, ya es hora de que esto. Inclusive cuando les dijo, salgan del arca, les dijo, ya pueden salir ustedes, vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. También iba con una instrucción. Hay un momento preciso para cada cosa y hay que saber escuchar la voz de Dios y saber actuar en cada momento saber entender que a pesar de las situaciones, hay momentos en que debemos esperar, hay momentos en que debemos actuar. Y eso es una de las cosas que también debemos desarrollar. Y ojo, esta última instrucción que, que Dios le dio a Noé, pues también debe ser algo que debemos guardar en nuestro corazón para el momento oportuno. ¿Qué fue lo que pasó en el momento en que ya las aguas se secaron, en que la tierra ya era nuevamente habitable? Les dijo, vayan, salgan ahora sí, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y les dijo, vayan y fructifiquen y multiplíquense en la tierra. Esto no es solamente repoblarla. Cuando pase la pandemia, cuando nuevamente podamos salir a lo que antes llamábamos la normalidad, no quiere decir que vamos a andar como, como conejos repoblando la tierra, pero sí. Debemos ser testigos y debemos ser testimonio de todas las maravillas que durante este tiempo ha hecho Dios en nosotros. Ese sacerdocio que nosotros tenemos en nuestro hogar no queda ahí. También tenemos que salir en algún momento y ser testimonio de Dios en medio de, las, de los otros hogares, en medio de, de, de las demás personas con las que compartimos. Eso es algo que debemos guardar y ponerle ahí una atención especial para que en el momento indicado nosotros podamos hablar de todo lo que Dios ha actuado en medio nuestro en estos tiempos. Y finalmente nuestra última pregunta es, ¿se puede disfrutar de un derecho sin antes cumplir con el deber? Esa pregunta es interesantísima. Esa pregunta... Eh... Yo creo que la han planteado en miles de situaciones el, el ser humano y constantemente yo creo que estamos pujando por tratar de disfrutar todo aquello que nos ha, se nos puede dar sin necesidad de hacer un esfuerzo. ¿A quién no le gusta recibir el pago quincenal o mensual de su trabajo, pero días después de que lo recibió, cuando ya no tiene un cinco, entonces qué pereza ir a trabajar y qué pereza levantarnos temprano y qué pereza obede obedecer a nuestro jefe? Lo cierto del caso es que nosotros con Dios debemos ser siempre obedientes, debemos demostrarle a Él en medio de, de nuestro diario vivir que somos obedientes y que le somos fieles. Adán y Eva estuvieron con Él en el paraíso y muy posiblemente estuvieron ahí porque tal vez no les quedaba de otra, porque ahí era donde habían sido creados y habían sido desarrollados pero en el momento que tuvieron la posibilidad de escoger entre seguir con Dios en el paraíso o mejor vivir una vida sin Él, decidieron vivir sin Él. Es en la prueba donde nosotros realmente debemos demostrar qué es lo que queremos de nuestra vida. Evidentemente, en esta historia que estamos este, relatando de Noé, finalmente Noé salió del arca, salió su familia, ellos fueron salvos, las bestias que los acompañaban y todos los animales también fueron salvos, y la tierra se repobló. Ellos recibieron ese premio, pero antes de haber recibido ese premio tuvieron que trabajar por él. Nada de eso hubiera sido posible si Noé no él hubiera sido dirigente y obediente al llamado de Dios, si él no hubiera construido el arca. Por supuesto que si él no lo hubiera hecho, no quiere decir que la, el mundo o la tierra hubiera desaparecido. Muy posiblemente Dios hubiera buscado algún otro mecanismo, tal vez alguna otra familia, alguien más que quisiera escucharlo o. Si no, pues de pronto hubiera por lo menos hecho algo para salvar a, a los animales. Pero la voz de Dios caló profundo en el corazón de Noé y él trabajó y se esforzó y se mantuvo firme y se mantuvo fiel a la, al eh, obediente a Dios. Inclusive cuando tuvo que esperar, se mantuvo esperando ahí en, en, en medio del diluvio, sin salir, sin hacer absolutamente nada. Eso quiere decir que definitivamente nosotros debemos tener bien claro que nuestra vida debe estar al servicio de Dios. Usted y yo recibimos a Dios en nuestro corazón y a partir de ese momento somos salvos. Quiere decir que sobre nosotros ya no pesa ese temor a la muerte, pero entonces si nosotros no vamos a buscar a Dios por temor, debemos buscarle por amor. Y por amor, nosotros debemos obedecer a Dios para que fuemos puestos en esta tierra para hacer su voluntad y para que este mensaje pueda llegar a muchos otros, empezando por nuestras casas. Así que parte de nuestra misión como sacerdotes es venir y trabajar y hablar y comprometernos y hacer lo que tengamos que hacer conforme a lo que Dios nos pida. Y así es como vamos a poder ver que. Realmente ese fruto, el fruto de todo ese esfuerzo, Dios lo quiere compartir con nosotros. Ojo, no quiere decir que de nosotros salió el fruto, quiere decir que a través de nosotros Dios dio ese fruto. ¿Para qué? Para que eh, podamos disfrutarlo tanto no solo de, de su gestación, sino también de su proceso. Dios comparte con nosotros la bendición de poder ser esos esos instrumentos que Él quiera utilizar para poder salvar nuestro hogar y a los que están con nosotros. Así que, ¿cómo podemos disfrutar de algo sin antes cumplir con un deber? No creo que sea posible. Definitivamente, la mejor forma de disfrutar de algo es trabajando por ello, es siendo fiel a Dios. Acordémonos, eso sí, de una cosa más, ya para cerrar. Eh, una de las cosas que más me llamó a mí con respecto al estudio este de Noé es que cuando construyó el arca, el arca no tenía timón, el arca no tenía un modelo de guía. ¿Por qué? Porque ahí también estaba depositada la confianza en Dios. Ahí no era momento en el cual Noé tenía que actuar. Noé estaba hecho encerrado y no pudo salir hasta el momento en que le fue instruido. Pero eso quiere decir que su confianza estaba puesta tanto en Dios que sabía que él era el que lo iba a llevar a través de la tormenta a través de las dificultades que no chocara con ningún monte que no chocara con ningún otro este obstáculo y los hiciera hundirse sino que él sabía que dios los iba a llevar a través de su esfuerzo y a través de su obediencia a tierra segura a la tierra que él les había prometido bueno y dicho esto vamos a aprovechar este tiempo para orar y, y colocar todo esto que el Señor nos ha enseñado a la luz de su palabra, delante de él, y le pedimos a cada uno de ustedes que se conecta, que también eh, participe de este tiempo, lo use como un tiempo exclusivo para su relación con Dios, en lo que usted considere que necesita esa ayuda, que necesita seguir trabajando para que su sacerdocio, eh, caballeros, siga siendo conforme ese modelo, conforme esa imagen que Dios diseñó para ustedes. Así que vamos a recibir esta oración a través de la guía que eh, Ricardo nos va a dar. Muy bien, entonces eh, decía un amigo mío que hablar de Dios sin hablar con Dios es un desperdicio realmente, así que si tenemos la oportunidad de haber ah, hablado de Él y de la palabra que Él nos ha traído, pues qué mejor que disponer nuestro corazón en este momento para también hablar con Él y agradecerle por todo esto que sigue haciendo en medio de nosotros. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y que dispongamos nuestro corazón y en su presencia le podamos decir, papito, gracias. Gracias te damos, Señor, porque toda esta palabra que tú traes a nosotros constantemente, diariamente, solamente nos revela una cosa. Y es que tu amor por nosotros es grande, que tu amor por nosotros no tiene límites, Señor, no tiene límites. Es inclusive incomprensible para muchos de nosotros de cómo siendo tan pequeños, de cómo siendo tan inferiores, tú sigas enamorado, Señor, enamorado de nuestras vidas. Por eso, Señor, nosotros te damos gracias, porque sabemos, papá, que aun cuando no te hemos buscado, tú sigues llamando, aun cuando a veces nos hemos olvidado de ti, tú sigues manteniéndote fiel, tú sigues cuidando de nosotros, tú sigues ahí pendiente de cada detalle de nuestra vida, papá. Hoy, Señor, queremos ponerte especialmente, Señor, especialmente delante tuyo a todo aquel que tú has llamado, Señor, a ser sacerdote en su hogar. Porque, papá... Es necesario, es necesario primero que entendamos qué significa ser sacerdote. Ser sacerdote, papá, es ser tu representante en donde nosotros estemos. Ser sacerdote, Señor, es entender que tú eres la cabeza y nosotros somos los primeros llamados a comprometernos contigo, que tu amor, que tu bendición, que tu cuidado, aunque tu guía, Señor, va a ser entregada en medio de los nuestros, Señor, a través de nuestra propia vida. Eso, Señor, es un privilegio y una responsabilidad la cual debería hacer que tiemblen nuestras manos, que nos haga sudar de cuidado, de tener que de querer, perdón, hacer las cosas adecuadamente, papá. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos entender todo este misterio en nuestro corazón, a que podamos, Señor, recapacitar y meditar en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a nuestro pensar y nuestro decir. Que nos ayude, Señor, a que realmente podamos ser dignos sacerdotes tuyos, que podamos ser dignos representantes tuyos en medio de nuestro hogar, que realmente podamos, Señor, vivir esa intimidad contigo, papá, de forma tal que podamos escuchar tu voz y podamos hacérsela llegar, Señor, a nuestra, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que vivan, Señor, bajo nuestro techo. Papá, te damos gracias por ese privilegio, pero también te pedimos que nos hagas entender que ese privilegio viene acompañado de una gran responsabilidad y que si no es con compromiso de verdad, no hay forma posible, Señor, de tener éxito. Ese compromiso contigo, ese compromiso de buscarte, ese compromiso de anhelarte, ese compromiso, Señor, de aprender cada vez más y más de ti. Tu palabra está ahí, Señor, tu instrucción está ahí, tu guía siempre ha estado ahí. Tu amor nunca, nunca se ha separado ni un solo segundo de nosotros, papá. Realmente somos nosotros los que debemos dar ese paso. Somos nosotros, Señor, los que nos debemos mantener firmes, los que nos debemos mantener fieles, Señor, a tu llamado. Y por eso, papá, te pedimos que desarrolles en cada uno de nosotros ese hijo, Señor, ese sacerdote que tú sabes que podemos llegar a ser, porque en nosotros, Señor, tú depositaste nuestra confianza en cada uno de nosotros, Señor, tú depositaste nuestro llamado, porque sabes, papá, que más que capacitados estamos dispuestos, estamos con un corazón anhelante y sabiendo que solamente a través tuyo, Señor, es que podemos llegar a ser esas personas. Te pedimos, Señor, también como sacerdotes que guarden nuestros hogares, que guarde, Señor, nuestras parejas, que guarden nuestros hijos, que les permitas a ellos también, Señor, nutrirse de esta bondad y de este amor, Señor, que tú nos muestras. Que nos permitas a cada uno de nuestros hogares, Señor, crecer, crecer como esa parte, Señor, de tu iglesia que se mantiene firme, que se mantiene asida, Señor, a la cabeza como esas familias, como esos hogares, Señor, fortalecidos en la palabra, fortalecidos en la experiencia y en la intimidad, Señor, tuya. Poder, Señor, conocerte cada vez más, que cuando todo esto finalice, Señor, si llega a finalizar en algún momento, lo único que podamos recordar y lo que podamos atesorar es que vivimos un tiempo de intimidad, que vivimos un tiempo de crecimiento y que de verdad, Señor, la tierra, al igual que en los tiempos de Noé, fue sanada fue limpiada, fue barrida de toda maldad, de todo aquello, Señor, que nos alejaba de ti, que después de todo esto, Señor, podamos ver como el sol nuevamente brille en nuestras cabezas para entender, papá, que una vez más nuestro compromiso hacia ti debe ser implacable, debe ser completo, debe ser absoluto, que nuestra obediencia a ti, papá, no puede ser más cuestionada que nosotros realmente, papá, en medio de nuestra posición, reconozcamos que tú, Señor, ciertamente eres nuestro Salvador, pero eres primeramente nuestro Señor. Y como nuestro Señor, eres quien debe guiar nuestras vidas y nosotros quien debemos someternos a ti. Gracias, Señor, porque de verdad tú eres bueno, porque de verdad tu amor es grande, porque de verdad tú, Señor, te has fijado en la necesidad del mundo, la necesidad de un mundo que se estaba volviendo loco, la necesidad de un mundo que estaba descarriándose, que estaba corriendo hacia precipicio y pudiste, Señor, a través de tu amor y a través de, de tu voluntad, hacer un alto en el camino y ayudarnos a recapacitar que una vez más, Señor, sin ti nosotros nada podemos hacer. Así es, Señor, como te damos las gracias en este tiempo por poder interceder y unirnos en unidad con tu espíritu para clamar y pedir tu respaldo para todos aquellos caballeros llamados a ejercer ese sacerdocio en casa, llamado a cuidar de los suyos a quienes tú has escogido para cederles el privilegio, pero también con ello cederles esa responsabilidad. Y te pedimos respaldales, Señor, intercedemos por sus vidas, intercedemos para que cada día que pasa ellos puedan comprender más que tu palabra es quien les adiestra, tu palabra les capacita, les instruye. Es en tu palabra donde pueden encontrar la respuesta a todas aquellas inquietudes, preguntas que en el camino, que en, en la práctica puedan surgir. Gracias, papá Dios, porque sabemos que en la medida en la que ellos pongan la mirada, y aprendan a tener esa dependencia de ti de tu palabra en esa medida también en casa se disfrutará la salud la sanidad y el bienestar de un sacerdocio efectivo ese sacerdocio que así como hoy lo veíamos a través de la vida de Noé asimismo están llamados a ejercer cada uno de esos varones que están en casa y aún oramos por esas familias que en este momento no tienen la oportunidad de tener ese sacerdocio y por ende es ejercido a través de aquella figura de autoridad que puede estar puesta en la vida de una madre o quizás de una abuela. Oramos, Espíritu de Dios, para que con tu sabiduría y para que con la virtud con la que tú diseñaste a la mujer, asimismo tu autoridad quede de manifiesto en cada hogar. Necesitamos que sea tu autoridad en los hogares y así te queremos clamar, Espíritu de Dios, en este tiempo. Que sea tu autoridad, la autoridad del Dios Altísimo, del Padre la autoridad del Dios bueno, de su voluntad perfecta y agradable en cada hogar, instalándose y ejerciendo ese dominio, ejerciendo esa bendición, esa añadidura que cada hogar necesita para seguir prosperando, para seguir viendo el fruto de sus relaciones, el fruto de lo que hacen, el fruto de lo que son. Gracias Padre por escuchar nuestra oración y gracias Papito Dios porque este tiempo lo hacemos sabiendo y reconociendo de la necesidad que tenemos en esta sociedad de aprender, hacer y ejercer todas esas posiciones delegadas por ti al ser humano conforme es la originalidad en tu palabra. Gracias por la vida de Ricardo. Hoy le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Le bendecimos, Señor, para que en su labor de sacerdocio que ejerce en su casa, tú le sigas respaldando le sigas instruyendo y sobre todo así como él lo manifestaba, que él y todos aquellos que puedan recibir esa bendición a través de lo que él nos comparte hoy puedan comprender que la autoridad que destila de ellos es la autoridad del Espíritu de Dios, que es siempre efectiva y asertiva para saber y moverles en el cómo y el qué hacer. Gracias por este tiempo, Señor, lo dejamos en tus manos. Amén. Bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañaron y siguen con nosotros en esta serie. Este capítulo ha llegado a ustedes gracias a la participación de Ricardo, gracias a la participación de la Feligresía del Centro Coronado. Y bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo porque nos esperan nuevos capítulos. Vamos a hacer una pausa en esta serie para poder eh, tener tiempo. Vamos a tener los siguientes 10 días del mes de septiembre con un tiempo de testimonio acerca de lo que la oración hace en la vida del creyente. Así que nos seguimos viendo. Gracias Ricardo y eh, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.